Los contadores sentaron su voz de protesta por las continuas interrupciones y caídas de la plataforma cuando están realizando una transacción, lo que no les permite culminar a tiempo los procesos de pago a la entidad. Es un flagelo que hemos venido sufriendo los contadores desde hace más de 10 años atrás debido al mal servicio de la plataforma de la DIAN. ¿Por qué? Porque colocan un calendario tributario con vencimientos que coinciden IVA, retención, declaraciones de renta y muchas veces información exógena. Al ingresar todos los contribuyentes a la vez, la plataforma colapsa. La plataforma no está preparada para soportar tantos contribuyentes a la vez. Exigimos que haya un mejor servicio en las plataformas porque no nos está dejando funcionar para ingresar o presentar declaraciones de todo tipo, inclusive cuando hay también exógenas, pues está ocurriendo lo mismo, no dejan firmar, no deja presentar nada, pues ese es lo que estamos exigiendo, que haya un mejor servicio en la plataforma y que sea pues un poquito más rápido porque hay muchos contadores pues que se está sufriendo por eso. Los mismos funcionarios de la DIAN son conscientes de los perjuicios y problemas que conlleva a contadores, empresarios y trabajadores el mal funcionamiento de la plataforma digital. Nos solidarizamos no solo con los contadores, sino también con los trabajadores y funcionarios de la entidad que sufren los rigores de las caídas intermitentes de la plataforma. En esa medida estamos solidarizados con los trabajadores porque el gobierno nacional, a través de los instrumentos legales, le ha brindado herramientas a la entidad, al Ministerio de Hacienda, para que mantenga una robusta plataforma de los sistemas de la entidad. Y no hay derecho que a estas alturas, teniendo esos mecanismos legales, teniendo los recursos, no se efectúe un mantenimiento adecuado a las redes y a la plataforma. Para los contadores es inaudito que una entidad que recauda miles de millones de pesos al año no cuente con herramientas digitales idóneas y eficientes para realizar su labor de recaudo.